¿Todavía estás enojada? Te prometo que no volverá a suceder. ¿Siquiera sabes lo que hiciste mal? Sí, claro que sí, lo lamento. ¿Y qué es lo que lamentas? No importa lo que haya hecho, perdóname. Olvídalo. De todas formas, lo harás de nuevo. Y ya no espero nada de ti. Juro que no lo haré de nuevo. Y me esforzaré. Cuando me desocupe, viajaremos la próxima semana o en 15 días. Dijiste que querías ir a Ganung. Sokcho. Sokcho. Dijiste que querías fideos picantes. Sopa de papa. Justo eso. Iremos juntos, ¿está bien? Tengo algo que decirte, pero en otro lugar. ¿Qué quieres decirme? Hablaremos allá. ¿Y no sería mejor si hablamos aquí? ¿Por qué? Voy a ir con los del club. Hay un juego importante. No viniste a arreglar las cosas. Viniste para no sentirte mal por salir con tus amigos. Solo querías avisar. Oye, eso no es justo. Retrasé mis planes y te esperé aquí para verte. Sé muy bien que nadie es perfecto y he tratado de entenderte. Decidí amarte y hacer mi mejor esfuerzo en la relación. No necesito ceder en todo cuando ni siquiera te importo. No mereces que intente hacerlo. Entiendo. Los llamaré y avisaré que llegaré tarde. Hay que ir a cenar. ¿Qué se te antoja cenar? No te quedes atrás. ¿Qué te pasa? ¿No quieres ir? Esto se acabó. Ya no puedo. Me siento mal conmigo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Dicen que si siempre cedes por alguien, le haces mucho daño. Creo que yo te he mal acostumbrado. Vine hasta acá para poder verte. Y solo te gusta pensar en ti. Espera. Hola, ¿ya llegaron todos? Sí, empiecen sin mí. No tardo mucho, llegaré pronto. Bueno, surgió algo. Ya voy a colgar, no te vayas. Pide lo que quieras, todos van a comer de todo. Te llamo luego. ¡Sara! ¡Sara! ¡Espera! ¿Acaso yo me puse celoso? ¿O qué siento? ¿Son celos lo que siento? ¿Te encelaste? No es posible. Acabo de verlo tirar basura. Sus papeles, por favor. Aquí tiene. Señor, recoja eso. ¿Puede tirar esto? Disculpe, pero ese no es mi trabajo. Ah, lo lamento. Compró eso para su novia, ¿no?
Claro que no. Le compró un regalo, pero lo tiró. Algo malo debe haber pasado. Dije que no es así. Tal vez su novia estaba con otro hombre. Verá, es muy claro para mí. No es el primero en reaccionar así. ¿Ella es muy bonita? Bueno, creo que ella es. Es hermosa. Y sonríe mucho. Sonríe por su trabajo. Una mujer bonita que le sonríe a todos. Caemos en las redes de mujeres así sin pensarlo. Mantenga sus objetivos claros y prepárese si llegará más lejos. Ella no es mi tipo de mujer. Le puede hacer mucho daño. Ay, ¿sabe qué? Olvídelo. Tome, puede irse. ¿Por qué me deja ir? Iba a multarme, así que hágalo. Siento compasión por usted, eso es todo. Compre un trago con lo que se ahorró y arregle su situación, ¿sí? No es lo que está pensando. Ay, por favor, parece que usted es muy ingenuo. Créame que entiendo, he estado en su lugar. Ay, ya, olvídelo. Lo que diga no importa, no hará caso. Váyase. Deje que jueguen con su corazón, ¿sí? No se arrepentirá hasta que se lo destrocen. Y cuando pase, me recordará. Suerte. ¡Ay! ¡Dije que se vaya! ¡Váyase! Tiene que escucharme con atención. Usted ya ha tenido cita, supongo. ¿Clientes? Mujeres. Estuve ocupado. Claro. No tiene experiencia. Bueno, parece que tiene dinero. Las mujeres no quieren perderse ese tipo de presa, ¿cierto? Pero lo que lo vuelve loco es que ni siquiera entiende cómo se siente, ¿no? No sabe si usted le gusta, o si está enamorado, o si es curiosidad, y eso lo confunde mucho. ¿Cierto? ¿Se pregunta cómo lo sé? Mi mujer también era muy hermosa. Su rostro personificaba el amor. ¿Amor? ¿Recuerda de esa canción? Solo pensaba en ella. Y llegué a pensar que podía morir por ella una y mil veces. Jamás debí dejarla ir. Al menos debí haberle gritado que yo era su hombre, no ese tipo. La maldita inseguridad me lo impidió. Me dio la espalda y desde ese momento, mi vida ha sido un total infierno. Se sentirá mejor. No sé qué estoy haciendo hablando con un extraño. Buenas noches. Adiós. Abuela, ya comí. Solo mira la hora. ¿Cómo estás tú? ¿Puedo ir mañana? Estoy libre. Y no sabes cuánto extraño tu comida. Claro, tu comida es la mejor del mundo. Nada sabe mejor que tu comida. ¿Hay algo que quieras que lleve? Te lo llevaré mañana. Futura nuera, 2 botellas de soju. Sí, 2 botellas de soju van en camino. Gracias. Sabrá mejor ya que lo trajo mi futura nuera. Pero es la última. Después de esto, váyase a dormir. Dormiré todo lo que quiera cuando esté muerto. Ay, otra vez con eso. Intente beber lento. Futura nuera, un plato lleno de kimchi de rábano. ¡Kimchi de rábano! La abuela ya lo trae.
Ya basta. No le digan a mi nieta futura nuera. Llamé a mi futura nuera, no a la vieja malvada del cuento. ¡Ya basta! Ustedes no tienen hijos varones. Y no se atrevan a llamar a mi querida niña futura nuera. Y menos si no tienen hijos varones. ¿Entendieron? Futura nuera, una botella de vino de arroz. Sí, se la llevo enseguida. Malcriada. Oye, ¿no estarás metida en algún lío? Claro que no. Solo vine a verte, eso es todo. Tu comida sabe mejor que nunca. Si quieres hacer algo por mí, deberías casarte pronto. Dau ya tiene una hija grande. Ya, otra vez con eso. ¿No sabes decir otra cosa? Ya te lo dije, se casó joven y Pyongwa sigue soltera. Ni siquiera me menciones a Pyongwa. No tiene remedio esa niña. No piensas en el matrimonio porque siendo adultas siguen viviendo juntas. ¡Haz que se mude! Debería irme antes de que me regañes más. Espera. Empacaré algunos guisados para que te los lleves. Y dáselos a Yunamo, como se llame. Solo dáselos. Olvídalo. ¿Por qué? Ya terminé con él. Tenía que hacerlo. Eso me alegra. Es un tonto. Está bien. Él es quien se lo pierde. Ni siquiera sabes por qué terminé con él. Pero te conozco muy bien. Te apuesto a que fue culpa de él. El dinero no es importante. Solo quiero que encuentres a alguien que sea bueno contigo. Qué bueno que lo hiciste. Fue lo correcto. Por cierto, si alguna vez te sientes molesta por algo, no quiero que te lo guardes. Solo ven y dímelo de inmediato. ¿Sí? Haz un berrinche si quieres. A veces puedes actuar como un bebé. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿cierto? Sí, claro. Eso es lo que haré. Estoy mejor. Eres la mejor abuela. Mi querida y hermosa niña. Hiciste lo correcto, ¿sí? Eso decidiste y estuvo bien. El salón VIP de My First Royal Hotel ya es el número uno en ventas, superando a King Deland de tu Hotel King, ¿cierto? Finalmente, se cumplió tu deseo, Han. Toda la vida quisiste vencer al Hotel King. Es solo el salón, no es para tanto. ¿Quieres apostar sobre si será solo el salón o si habrá más cosas en las que seguro vas a perder? Yo les dije que apostaran sus hoteles. Lo haría si estuviera a mi nivel. Pero tal parece que gastaste mucho para lograrlo. ¿No es demasiado? Eso se llama inversión. Siempre fui el número dos y ahora que le gané a su hotel, está empezando a cambiar mi perspectiva de todo. Estás obsesionado. Aunque me encantaría que intentaras alcanzarme. ¿Qué importancia tienen los salones en la administración hotelera? Los clientes VIP son la base del salón del hotel. Si el salón tiene ventas altas, el hotel es de clase alta y su imagen es de lujo. En la competencia entre hoteles se comparan las ventas de salones, no de las reservaciones. ¿Entonces sabías eso? ¿Y dejaste que nos supere el Hotel First Royal? Esperaba tener mejores resultados con ustedes. Dime qué han hecho. Hubo una promoción excesiva para aumentar las ventas a corto plazo. El creer que ya lo lograste te arrastra directo al fondo. Por ahora es el salón. ¿Qué garantiza que no será algo más? Deben trabajar juntos. Hagan lo necesario para volver a ser el número uno. Sí, papá. Y la aerolínea y la tienda vendan más hasta llegar al punto en que el Hotel First Royal jamás sueñe con llegar. Con base en su manejo, veré si alguno tendrá la corporación o la divido. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué piensas hacer? Dijo que trabajemos juntos. Pero no tienes poder.
Todavía no. Y nunca lo vas a tener. Así que no intentes hacer nada, solo mantente al margen. Yo me encargaré de todo. Ahora sé cómo se siente. ¿Qué cosa? Ser menospreciado. Eso no es nuevo para ti. ¿Creías que eras importante? Alguien me dijo... Oiga, todos somos iguales. Algunos merecen ser tratados con groserías y otros no. Que nadie debe ser menospreciado por ninguna razón. A excepción de ti. Tú y yo sabemos que no tienes experiencia. Lo sé. No te sientas amenazada. Gracias por todo lo que hizo por mí. Ya es tiempo de que me vaya. Como seguramente debes saber. De hecho, no tienes ni idea de la clase de lugar que es Kingdeland. Estoy segura de que el presidente no está consciente de lo que hizo. Te despedirán muy pronto. No te debes esforzar. Sí. Hola, Sumi. Señorita John, ¿cómo está? Sí, hola. ¿Son Sara? Sí. Soy la gerente de Kingdeland. Vine para llevarte conmigo. Es un placer. Estoy para servirle. Espero que nos llevemos bien. Es un placer. Haremos un buen equipo. Señorita John, lleva aquí solo 2 años. Sí. Debemos irnos. Te mostraré el camino. La mayoría de nuestros clientes son directivos que se encuentran entre las 30 personas más ricas del país. El dinero que un solo cliente VIP gasta aquí a menudo supera las ventas de las reservaciones del día. Este lugar es el más elegante del hotel. El sueño de todo recepcionista es trabajar aquí, pero en realidad casi nadie lo logra. Para ser sincera, jamás hubiera imaginado poder llegar hasta aquí. Todavía no puedo creerlo. Daré lo mejor y espero no traer ningún problema a Kingdeland. ¿Te gusta esta obra? No sé mucho de arte, pero es muy hermoso. Lo es. Nuestro presidente lo adquirió en Nueva York. Tiene muy buen gusto, ¿no? Sí, eso creo. También fue su decisión asignarte a este cargo. Estoy segura de que lo hizo por una razón. Siempre confío en sus decisiones. Sugiero que no hagas caso de lo que digan los demás. Confía en ti y no te desgastes en buscar su aprobación. Gracias. Vamos, debes ponerte un uniforme. Bienvenido, soy Son Sara. ¿Entonces tuvo tiempo de pensarlo? Sí. Lo pensé toda la noche. Aún no estoy seguro. ¿Y qué hará usted? ¡Jamás debí dejarla ir! ¡Al menos debí haberle gritado que yo era su hombre, no ese tipo! Sigo pensando. ¿Sigue? ¡Sigue! ¿Todavía lo está pensando, señor? Con solo pensar no hará a Kingdeland el número uno en ventas. ¿Qué? ¿Ventas? El Hotel First Royal se volvió número uno. ¿Sabe por qué? Buscaron el mejor ginseng durante meses y consiguieron un orgánico y se vende a 100 millones de wones con bebidas. De seguro, la directora Gu hará lo mismo. Entonces, debemos ganarle. ¿Ganarle imitando a otros? No es eso, es la tendencia. El dinero debe ganarse de forma honesta. ¿En serio? ¿Eso cree? ¿Quién le dijo eso? Debe de ser pobre.
Solo los pobres dicen cosas así. ¿Qué te pasa hoy que estás tan entusiasta? Tú deberías ser el gerente. Estoy muy preocupado por usted. No voy a llegar a ningún lugar si no lo aconsejo. Ya tienes tu puesto de base. ¡Y fue todo! ¡Yo no le veo futuro! Creo que seguí a la persona equivocada. Sí, no es demasiado tarde. Solo vete. ¡Voy a tener a todo el grupo King en mis manos! Le falta esa ambición varonil. ¿Para qué? No tiene ninguna ambición. ¿Y sabe qué lo causó? Así soy yo. Desde niño le han dado demasiado. Si tuviera carencias, entendería. Entrégueme su riqueza y también su prestigio. Seré su basurero o lo que sea. Lo tomaré todo. Soy un bote de basura. Entréguemelo todo. Tire todo aquí. ¿Sí planea hacerlo? De todo lo que tengo. De lo que más quiero deshacerme... eres tú. Vete. No, señor. No me iré hasta que me dé todo. Lárgate. No, señor. Arrójame todo. Sal ahora o... Tenemos una nueva empleada en Kingdaland. Creí que le gustaría conocerla. ¿Qué tal, señor? Soy Tson Sara. Estaré en Kingdaland a partir de hoy. La amable Sara finalmente llegó a este nivel. Felicidades. Escuché que Kingdaland es atendido por los mejores empleados. Sí, sentimos un gran orgullo por eso. Aún así, ella se unió al equipo. Debe ser más sofisticada. Es lo que requiere... Kingdaland, la etiqueta básica. Aconséjala. Quiero que le prestes a la señorita especial atención. Sí, señor, lo haré. Tal como lo solicita, aprenderé el nivel de sofisticación requerido para estar aquí. Y voy a comenzar con la etiqueta básica. Repites todo. Ya váyanse. Sí, señor Gu, con su permiso. Planes anuales. Las ventas de este año. ¿Por qué actúa así con ella? ¿Así cómo? Cualquiera diría que le gusta mucho, Sara. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? Como un niño malcriado. Espera. ¿Dijiste? Sí. ¿Niño? Sí. Es claro que le gusta, pero no puede decírselo. Desea tener su atención, pero no puede lograrlo. Así que la molesta y tiene que ser malo con ella. Eso hacen los niños como usted. ¡Eso no es cierto! ¿Por qué me gustaría alguien tan falso? Odio a ese tipo... de mujeres. Oh, bromeaba. ¿Por qué está a la defensiva? Como si hubiera adivinado lo que siente. Oh, pobre señor Gu. No tiene sentido del humor, ni tampoco tacto, ni popularidad. Por eso no sale con nadie. Quiero presentarles a la señorita Sara. Trabajará con nosotros. Es un placer conocerlos. Aquí somos como una familia. Pronto te integrarás. Son profesionales. Aprende de ellos. Búscame si tienes dudas. Sí, haré lo mejor que pueda. Me encargaré de capacitarla bien. Debe firmar el contrato. Tengo que ir a la oficina. Hasta luego. La señorita es buena persona, ¿no crees? Sí, ella es una persona maravillosa. Así es. Ella tiene una mente sin prejuicios, es amable y cariñosa con todos. Y yo no soy así. Creo que tenemos que diferenciar niveles. Todos fuimos a la universidad en Seúl. Y que tú, con una carrera técnica, estés aquí, socava el tiempo y el esfuerzo que dedicamos para llegar hasta aquí. Creo que lo entiendes. Si quieres ser parte de la familia, demuéstranos que eres lo bastante buena para estar aquí a pesar de la tradición que tenemos. Y aunque trabajes más duro que los demás, será difícil. Debes esforzarte. Sí, estoy dispuesta a hacer lo mejor que pueda. Sígueme.
Oye, ¿ahora cualquiera puede trabajar aquí? El presidente la asignó. Lo sabía. Conozco muy bien a esa clase de gente. Alguien como ella no debería trabajar con nosotros. Nuestros clientes están en el 0.001% de los más acaudalados del país. Este acuerdo te prohíbe hablar de a quién viste aquí o de qué hablaron en su estancia en Kingsland. Si divulgas eso, estarás legalmente obligada a pagar una indemnización por los daños y enfrentarás sanciones severas. Firma. Sí. Ahora, ¿tienes redes sociales? Sí. Debes cerrarlas. Si publicas una imagen de este lugar, violas el contrato. ¿No basta con no publicar nada de este lugar? Si no estás de acuerdo, puedes irte ahora. Las voy a cerrar. ¿Esta tienda es número uno en ventas? Sí, es correcto, señora. ¿Quién está a cargo aquí? Yo. Soy Dora He, la supervisora. ¿Qué tiendas están a tu cargo? Las tiendas libres de impuestos. En Incheon, Gimpo, Jeju y las del centro también. A partir de mañana estarás aquí. Esta es la tienda principal. Concéntrate en las ventas aquí. El objetivo es duplicarlas. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro que puedo. La señorita Dora He, ¿estará trabajando aquí desde mañana? Es la peor bruja de todas las que podrían existir. ¿Qué hacemos ahora? ¿Así es de mala? No por nada la apodan lunática. Dora He, así se llama. No pasa nada. Nosotras haremos todo. Vamos allá. Sí. Y no podía ver a los ojos a mis mayores. Buen día. Este es el equipo con las ventas más bajas. ¿O estoy equivocada? Hay tres equipos con los registros más bajos, y este es uno de ellos. ¿Sobrecargo? Sí. ¿Qué piensas hacer? Trabajaremos más duro. ¿Has estado holgazaneando? No, señora. Nos esforzaremos para subir las ventas. Explícate. Veremos que ningún pasajero baje del avión con las manos vacías. Haremos lo posible para vender más. ¿Eso significa que las ventas, como mínimo, se duplicarán? Nos esforzaremos más. No vayas a defraudarme. ¡Hasta luego! Oh. Oigan, ¿quién es esa señora? ¡Ay! Oh. Se me va a salir el corazón. ¡Esa cerradura! ¡Oh! El restaurante chino está arriba en las ventas. ¿Lo sabías? Sí, ya lo sabía. ¿Y por qué este no lo está? Voy a probar la comida yo misma. Cambia todas tus recetas básicas para el final de la semana y haz nuevos platillos. ¿Lo quiere para el final de esta semana? ¿No puedes hacerlo? Por supuesto, puedo hacerlo. Despídelo. Sí, como ordene, señora. Despídelo. Sí, como ordene. Ya se lo había dicho. Organicé una junta con el personal para hablar de las ventas. ¿Por qué debo ir a una junta que tú organizaste? Observe a la directora Gu. Recorrió los negocios todo el día. Les dio un objetivo de ventas a todos. Todo estará bien. No hay nada más que hacer. Es que ya despidió a dos personas. Despídelo. Despídelo. Oh, es aterradora cuando hace eso. Oh, uno por engordar y otro por una mancha. ¿Empleados? Claro, ¿a quién más? ¿A los ejecutivos? ¿Y si despide a todos los empleados en Kingsland? Y lo más importante, ¿y si me despide a mí? No hice nada malo.
Puede que esto no sea importante para el director, pero una empleada como yo podría perder su trabajo por esto. Usted solo trabaja por diversión. Nunca entenderá a las personas que luchan por llegar a fin de mes. ¿Una reunión de personal? ¿Los empleados de élite estarán presentes? Usted va a asistir, así que seguramente. Vamos. El director Wu programó una reunión de personal para hablar sobre las ventas. Para aumentar las ventas a corto plazo, creo que nuestra mejor opción sería iniciar una promoción especial para clientes VIP. Háganlo. Si no le agrada, podríamos hacer que el producto principal sea un vino premium o whisky de edición limitada. La transacción por cliente se incrementaría. Me parece bien. Si no le gusta ninguna opción, díganos cuál cree que es la mejor manera y lo implementaremos. No es que no me guste. Al trabajar aquí, tú debes saber cuál es la mejor opción. ¿Estoy de acuerdo con tu opinión? ¿Cuál sería la forma más efectiva? Si me permite proponer, un incentivo por ventas funcionaría. Debe implementarse. Ya lo habíamos hecho antes, pero solo nos daban 30.000 wones como incentivo por vender un producto de 40 millones. No sería atractivo el incentivo. Un segundo. Por una venta de 40 millones, ¿su incentivo solo era de 30.000 wones? Yo tampoco lo sabía. Sí. Aumentalo para que surta efecto. Avísame cuando decidas el objetivo de ventas. Lo voy a revisar y lo implementaremos. Qué amable, señor. Nos vamos a esforzar. Terminamos. Fue muy productivo. Quiero hablar contigo después del trabajo. Seguirá trabajando. ¿No vio mi mensaje? ¿No vio que lo envié? ¿Sí sigue trabajando? Trabaja hasta tarde. ¿Hay mala señal? 7, 8, 9, 10. Esperaré hasta que se acabe la arena. Aún no se acaba. La directora fue a vernos. Fue un completo desastre. También agitó las cosas en la tienda de Dao. ¡Ah!
Oí que hizo lo mismo en el hotel. No lo sé. ¿No sabes? Hasta despidió a un par de empleados. ¿Por qué los despidió? ¿Dónde están ahora? No tengo idea. ¿Tu hotel tiene un lugar a donde van los exiliados? No lo sé. ¿Quién era? No sé. Bueno, no debería preocuparme el exilio. Podrían sentenciarme a muerte. ¿Por qué? ¿Hiciste algo malo? Hay que duplicar las ventas. Tenemos las ventas más bajas a bordo. Seremos como criminales. ¿Y cómo las duplicarás? Digamos que las ventas suben si exprimes al personal. Supongo que su plan es dejarnos secos. ¿A ustedes los presionaron? Hablaron de un incentivo por ventas. Ay, ¿en serio? Están mucho mejor que nosotros. ¿De cuánto es el incentivo? No lo sé, pero no voy a trabajar más duro por el incentivo o a trabajar menos sin él de todos modos. Voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Pero yo hago hasta lo que no es mi trabajo y no hay incentivos. Me presionan por todo. Estoy a punto de asfixiarme. Si es tan malo, pídele consejos a Dao. Su tienda es la número uno en ventas. Tienes toda la razón. Estoy celosa de Dao. Es gerente, la mejor vendedora, está casada y tiene una hermosa hija. Lo tiene todo. Sí. ¡Bien por ti! ¡Bien por ti! ¡Ya llegó mamá! ¡Mamá! ¿Zoro? ¡Mira esto! ¿Qué estabas haciendo? Hola, haz la cena, tenemos hambre. Sí. ¿Ya viste eso? ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Mira! Suegra, voy a ir al supermercado porque nos quedamos sin comida. Compra más para que no se acabe. Pasarán horas para que esté la comida. Hice una olla llena de costillas estofadas y sopa de abadejo. Tal vez nos robaron porque no hay nata. En ese caso, debiste hacer suficiente comida. En eso no se debe ahorrar. Abuela, no culpes a mamá. Los tíos y su horrible familia vinieron y se comieron toda nuestra comida. ¿Quién te enseñó a hablar de esa forma? No vuelvas a decir eso. Consigue rabo de buey y a sopa para todos. Me he estado sintiendo un poco débil. Por favor. No tengo apetito. No tienes apetito y comiste 3 tazones de arroz. Mujer, solo comí 3 tazones. No tenía apetito. Sí. ¿Qué esperas? Mejor date prisa. Sí, claro. Volveré enseguida. Zoro, ve por tus zapatos, anda. Ay, por favor, mira eso. Son muy simpáticos. Mamá, ¿nuestra casa es restaurante? La tía siempre come en nuestra casa. ¿Por qué? Supongo que nuestra comida sabe mejor. Come nuestra comida gratis y no lava los platos. Y se lleva lo más rico del refrigerador. ¿Llamo a la policía? Es porque soy una excelente cocinera, mi amor. Perdónala. Shh. Oh, cariño, ¿quieres una muñeca? ¡Sí! ¿Sí? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Puedes venir al supermercado? Llevo muchas cosas. Lo lamento. Estoy con un cliente ahora. ¿Todavía? ¿Puedes reagendarlo? Es trabajo. No puedo hacerlo. Está bien, pero no olvides cenar. Y regresa con cuidado. ¿Sí? Tú también. Y descansa, por favor, Dao. Llegaré muy tarde, así que no quiero que me esperes. Quiero hablar contigo.
¿Ya quiere ordenar, señor? Te pedí verte anoche. ¿Qué? ¿Cuándo? Te envié un mensaje. También te llamé. ¿Tiene mi número? Por supuesto. Está en los registros del personal. ¿No tiene mi número, señorita falsa? Yo no tengo acceso a sus registros personales. Toma. Ahí está mi número. Guárdalo. Sí, señor. ¿De qué quería hablar conmigo? Ay, quiero preguntarte algo. ¿Puede preguntar? Durante la cena, después del trabajo. Espere. ¿No podríamos hablar ahora? Me compraste jugo en la Isla Kappa el otro día. Te devolveré el favor. Nos vemos. No, así está bien. No estoy bien con eso. No me permito nunca deberle nada a nadie. Es que yo estoy bien así. Por una vez, solo di que aceptas. ¿No puedes? Pero cuando invita a alguien a cenar, ¿no es cortesía preguntar si la persona tiene algún plan? Señorita falsa, ¿tienes algo planeado para esta noche? No tengo plan. Entonces, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? No quiero. ¿Por qué no? ¿No te agrado? No, dije que no me agradara, dije que no quiero ir a cenar. Pues dime qué es lo que quisieras hacer hoy. Es que me sentiría incómoda cenando sola con usted. ¿No ordenará nada? Nada. Olvídalo. ¿Qué le pasa? Siguiente. ¿Y siguiente? ¿Siguiente? Tiene que seleccionar las fotos hoy. Para mí se ve igual en todas. Se ve exactamente igual y me asusta. Por favor, tome una decisión. Ya decidí. Oh, ¿cuál es? Tengo que cenar esta noche. Organiza una cena con Son Sara para hoy. Tiene que venir ella. ¿Por qué? ¿Qué celebra? Le daré la bienvenida. ¿Bienvenida? ¿En dónde cenarán? Restaurante japonés. En el hotel. Pero prometa seleccionar las fotos acabando la cena. Por favor, se lo ruego, por favor. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo? Prepárame una taza de café fuerte, por favor, ¿sí? Enseguida se la llevo a la cabina. Claro que no. Quiero tomarlo aquí. Solo contigo porque es acogedor. Dije que se lo llevaré. Eres tan fría como siempre. ¿Quieres ir a cenar conmigo después del trabajo? No, gracias. Disfrute su cena usted solo. Si me disculpa, tengo trabajo. No seas insolente. Si decido jugar sucio, ¿quién crees que sufrirá? ¿En serio cree que soy una fácil? No. Todavía te deseo. Hola, señor. ¿Le puedo ofrecer algo? Nada. Ya lo tengo. Te veré luego. Dime, ¿sucedió algo? No, no pasó nada. ¿Tienes planes para esta noche? Iré directo a casa.
¿Quieres tomar una cerveza conmigo? Estoy cansada y no estoy de humor. Mi mamá me dijo que te invitara a cenar en agradecimiento. No tienes que hacerlo, yo te debí un favor. La verdad, eso fue una excusa. Soy yo quien quiere cenar contigo. Sal conmigo a cenar. Qué lindo. A mí también me gusta. El lugar es hermoso. Las olas y la brisa. La verdad, lo que más me gusta de todo esto es verte así de feliz. Gracias por apoyarme en todo. No podía quedarme sin hacer nada cuando mi respetada senior corría de esa manera. Quería congraciarme para tener menos trabajo. No tienes que agradecer. Si es el motivo, me siento terrible. ¿Por qué? Elegiste a la persona equivocada. Soy la única que no ha subido de puesto. Si no me ascienden el próximo año, es seguro que nunca me ascenderán. Y será mi fin. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Lo dices en serio? Si te acercas a mí, todo se volverá en tu contra. Así que no lo hagas. ¿Y si no consigues el ascenso? Duele más si te caes de un lugar más alto. Prefiero una carrera larga y tranquila. Es mucho mejor. Así que creo que tendré que quedarme cerca de ti. Pues te vas a arrepentir. Nunca me arrepentiré. ¿Qué opinas de Mina? Es muy agradable. Parece que tú le gustas mucho. ¿Y qué me dices de ti, Pyeonghwa? Oh. Tú eres quien me interesa. Una cena. Oye, eso no es lo que te... Tú... Ay. Diles que tuve que irme. Vamos, no sea tímido. Es hora de entrar. Buenas noches, director Gu. Está bien, antes de comer tomaremos una foto de grupo, ¿sí? Volteen, sonrían. Una, dos, tres. Ah, muchas gracias. Oh, te ves muy bien aquí, Sara. Salud. Esto se ve muy bien. Felicidades. Delicioso. Te lo agradezco. Director Gu, organizó una cena para la nueva adición al equipo. Le agradezco la atención. Disfrútenlo. ¿Qué tal un brindis? Por favor, coman. Gracias por la cena. Gracias por la cena. Cena. Señorita Chon, ¿no le gusta nada? Sí me gusta. Sabe muy bien. ¿Cómo sabe si aún no ha probado nada? ¿Come pescado crudo? Está bien para mí. Señor, no. Vaya a traer un corte para ella.
comida japonesa. Sí, lo sé. Aquí al lado hay otro. No, por favor. Así estoy bien. Si alguno de ustedes tampoco come pescado crudo, dígamelo. Así estamos bien, señor. Yo no soy quisquillosa. También estoy bien. Me gusta el sushi. ¿Debo ir yo? Vuelvo enseguida. Esta es la puerta, ya lo sabía. Sí. Soy chef del restaurante occidental del Hotel King, Edward Young, señor. Aquí tenemos el solomillo Angus, el corte de T-bone de primera calidad y la chuleta de cordero australiano. Por favor, disfrútelo. Sí, es muy amable. ¿Se va a enfriar? Sí. Qué poco amable soy. Señor, no. Córtalo sí. Por aquí. No, por favor, yo puedo hacerlo. Puedes comer sola, ¿verdad? ¿Quieres que te dé de comer? No, muchas gracias. ¿Por qué pediste verme aquí? ¿Acaso está intentando meterme en problemas? No, ¿por qué? ¿Pedí una cena de bienvenida? ¿Eh? ¿Y qué hay del filete gigante? ¿Quiere arruinar mi carrera? No, yo tampoco quería una cena como esta. Yo pedí el corte porque no querías pescado crudo. ¿Por qué te molestó eso? No acostumbra a ser directo. Bueno, seguro ha vivido como un rey en un pedestal. Debido a su amabilidad innecesaria, me ha metido en graves problemas con todos. Ya tengo que cuidarme de ellos. ¿Por qué tienes que cuidarte? Fue solo una atención, eso me correspondía como anfitrión. Eso no es de buen gusto, dejó una bomba en mis manos. De ahora en adelante quiero que me ignore, no sea amable conmigo. Se lo suplico. ¿Qué fue lo que hice mal? Este nivel de felicidad. Deberías estar más feliz. Es tu cumpleaños. Así es. Apaga las velas y desea ser mucho más feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¿Hiciste todo esto? Es fácil. Soy una mamá experta. Qué amable. ¿Y yo soy experta en comer? ¡Ay! ¡Ten! Abre tu regalo. Es de las dos. Vaya, muchas gracias. ¿Qué será? ¿Y para qué? Cumples años mañana. Diviértete con nosotras esta noche y mañana disfruta de una noche salvaje con tu novio. Oye, ¿tu novio recordará tu cumpleaños este año? Se le olvidó hace un año. ¿No se los comenté? Hace tiempo terminé con él. Oye, ¿por qué no nos contaste eso? Perdón, lo olvidé. He estado demasiado ocupada. ¿Cómo olvidaste decirnos eso? ¿Y cómo estás? Estoy bien. Me siento mejor. Siento que nunca tuve novio. Estoy mejor que nunca. Creo que no lo amaba. ¿Y no piensas volver con él? Eso nunca pasará.
Voy por cervezas. Pon la música. ¡Maravilloso! ¡Tendremos una fiesta! ¡Le vamos a besar! ¡Muéstranos cómo bailas! ¡Hazlo! ¿También crees que soy la clase de hombre que tiene padres ricos y hace lo que quiere sin pensar en nadie? Bueno, es probable. ¿Pero quién se atrevió a decirle eso? ¡Es un valiente señor! Pero no se preocupe por eso. Así nació, no es su culpa. Solo estoy celoso. Por favor, entre. Tengo que pasar por Kingdeland. ¿Por qué? Ah, es el cumpleaños de la amable Sara. ¿Le daré cupones para el buffet del hotel? Bueno, es un beneficio. ¿Al fin vas a agredirme? No puedes dejarme en paz. ¿Pronto me atacarás? No he hecho nada. Porque no quiero pelear. No porque no pueda hacerlo. Dices que no quieres pelear, pero te reuniste con el personal. A mis espaldas. Kingdeland está bajo mi dirección. Yo estoy por encima de ti. Hagas lo que hagas, necesitas mi permiso y autorización. ¿No sabías? Ah, el organigrama. No lo conozco bien. No sé por qué viniste a trabajar aquí. Pero estarás en guerra conmigo si te quedas. Te daré suficiente dinero si eso quieres. Pero vete. Tengo suficiente. Esto lo digo por tu bien, hermano. O terminarás como tu madre. Escúchame. Ni siquiera la recuerdan. Tú no la recuerdas. Yo tampoco. Serías un fracasado. ¿Mm? Y deshazte del reloj. Ya no eres un niño. ¿Buscabas esto? Tómelo. No lo haré. Tómelo, es mío. Esa mujer te abandonó. Deberías tirarlo. ¡No lo tires! Seré el camarero principal. Quédate atrás y no hagas nada. No te involucres para vender algo más caro. Entiendo, no lo haré. ¿Qué vino me recomienda? Recientemente adquirimos Chari Margaux y Senta Vintage. ¿Cuál combina con la comida de hoy? Daré que el sommelier venga y les explique los detalles, señor. No queremos esperar al sommelier. Recomiéndanos uno. Cualquiera de los dos vinos hace un buen maridaje con lo que hoy van a comer. Oh, ella es la mejor empleada, ¿cierto? Es un placer, señor. Todavía tiene su agradable sonrisa. ¿Por qué no pedimos el vino que recomiende la mejor empleada del Hotel King? Entonces,
Zegna Vintage sería lo más apropiado. Es un vino chileno premium que tiene un gran equilibrio entre el aroma de frutos rojos oscuros, como la grosella negra, la mora y el sabor a vainilla de las barricas de roble. Tiene un delicado sabor a taninos, así como la riqueza y el gusto refinado de un vino con cuerpo. Hoy comerán bistec de cordero y sería una excelente combinación. Vaya, sabes mucho sobre vinos. Eres toda una experta. ¿Eh? Eso es porque soy sommelier certificado. ¿Se dan cuenta? ¿Sé escoger a mi personal? Quiero robármela. Te pago el doble y trabaja en mi hotel. ¿Aceptas? Qué amable. Gracias por la oferta. ¡Qué educada! ¿Ya gustan comer? Sara, ¿qué fue eso? El paquete de whisky vale 40 millones. Recomendaste vino. Debiste aconsejar que pidieran el whisky. Es por eso que creo que careces de las capacidades básicas. Lo hice porque el presidente me pidió una recomendación. Y tú también recomendaste vino. Como sea. Debes aumentar las ventas. ¡Aumentarlas! Recuérdalo. ¿Entendiste? Sí, lo voy a tener en cuenta. Señor Wu, si me dice de quién es el archivo que busca, lo encontraré por usted. ¿Es posible que el archivo de un empleado no esté en el servidor? No, señor. Desde que se fundó la empresa, todos los archivos fueron digitalizados. ¿Por qué no puedo encontrarlo? Eso es imposible. El sistema de archivos está conectado al de la empresa. Nadie aquí podría eliminarlos. ¿Eso es todo de 1989? Sí. ¿Puedo saber de quién es el que busca? No importa. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué haces aquí? Vamos, reservé en un buen restaurante. ¿Aún sigues enojada? Ya terminamos. Dije que no quería volver a verte. Estabas molesta porque sugerí la cena. Por eso hoy reservé en el restaurante más elegante que conozco. Es tonto enojarse por comida. Oye, ¿crees que terminé contigo por una comida? Si fuera por esa razón, te habría terminado 100 veces antes. Si eso pensaste, jamás has sabido quién soy. Lo juro, seré bueno contigo ahora. Lo lamento mucho. ¡Ya basta de disculparte! Si realmente lo piensas, no debiste hacer nada de qué arrepentirte. Estoy harta y cansada de ti. Acabemos con esto ahora. No puedo creerlo, Sara. Pero qué egoísta eres. ¿Tú decidiste terminar? Sí. Mi amor ya se acabó. Haz lo que quieras con el tuyo. Ya no quiero volver a verte. ¿En serio eres tú? ¿Siempre fuiste tan fría? Suéltame. Lo nuestro se acabó.
until we fell apart. Pushing my beyond the insomnia. Este es mi lugar. ¿Qué? Que este es mi lugar. Juntos. ¿Estás ocultándome algo? ¿Quién crees que eres? Te pidió amablemente que te fueras. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no respondiste? ¿A qué se refiere? A los mensajes. Claro que lo hice. Y yo respondí a tu respuesta. ¡Estoy trabajando! ¡No, qué rayos! Solo estaba actuando para halagarlo. ¿Cómo hizo ese corazón? Sabe delicioso. La comida que te gusta, el clima que te gusta, tu color favorito, todo lo que te guste. ¿A usted le gustaría saber eso?